Llamo Ruth Jiménez Liso, lo del María era casi obligado en mi época. Y soy profesora de la Universidad de Almería y soy la directora principal del proyecto Sensociencia, que ahora se va a convertir ya en grupo Sensociencia. La idea del taller, porque yo sí empecé pensando en un taller desde el principio hasta el fin, y en eso voy a volver loco a Gonzalo, es hacer vivir una de las secuencias que nosotros hacemos para que tenga un poco de sentido de qué hablamos y después si acaso los comentamos, ¿vale? Entonces, necesito que os presentéis brevemente. Antes habéis levantado la mano los matemáticos, matemáticas. ¿Cuántos? ¿Vale? ¿De primaria? ¿Hay alguien? Eres mi fan número uno. voy a ser tu fan a partir de ahora. Aquí, entre tanto de secundaria, vamos. ¿Biólogos? ¿Biólogas? ¿Físicos? ¿Físicas? ¿Químicos? ¿Químicas? Vale, gana los mates, ¿eh? Entonces, de toda la secuencia que nosotros hemos diseñado, tecnología, perdón. Tecnólogos, tecnólogas, perdón, 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 que estamos en STEM, perdón, tecnólogos y tecnólogas. ¡Ah, qué agobio! ¿Alguien raro más aparte de primaria? ¿Alguien, algún raro, rara, que no, alguien de lengua que se haya escapado y? PTE, hombre, genial. Ve, nunca mejor dicho alguien rara. No, no, pero nos sirve muy bien porque vas a tener que orientar a todo tu centro, con lo cual vas ahí con la inoculado el virus que vas a tener que fomentar. Como ya venís activados del café. ¿Qué tal si respondemos a esta pregunta? Voy a ser malévola, ¿eh? Tenéis que elegir una de las dos opciones. Motivar para aprender o aprender para motivar. Solo una de las dos, ¿vale? Entonces, claro, es que lo típico es decir, no, las dos. Depende en cada momento. No, no, una de las dos, ¿vale? ¿Todo el mundo ya ha elegido? Después ahora justificamos. Levantad la mano los que queráis motivar para aprender. ¿Vale? Y ahora levanta la mano los que habéis decidido aprender para motivar. ¿Y los que se abstienen? Siempre hay alguien. Es lógico. Bueno, ahora, los que habéis elegido motivar para aprender, ¿por qué? Alguien que quiera, y yo tengo aquí el micro. Esto funciona, ¿no? Gonzalo. ¿Alguien que quiera de motivar para aprender decir su causa o por qué ha elegido eso? Y no la otra, que también es importante, que ya lo sabemos. Venga, que habéis levantado la mayoría, habéis levantado motivar para aprender. No, ese no vale. No sé, ¿cuál puede ser la causa? A voz en un grito, aunque no escuche el streaming, yo lo repito. Venga. Oye, son muy tímidos, ¿eh? Aquí. No. Yo creo, es que según lo veas, porque yo lo estoy pensando desde profe a alumno. Perfecto. Es que Entonces, esa, tú eres profe, no eres la claro, alumna. exactamente. Yo desde profe a alumno creo que despertarles ese, ¿no? Esa chispa, esa curiosidad, y bueno, y a los adultos también, claro, es fundamental. Tu nombre es, que no te lo. Manuel. Manuel, tú antes habías dicho en la sesión de Digna, habías dicho que algo parecido a. No quiero motivarlos más. Intervenir demasiado. No, no, con ellos, ¿no? No quiero intervenir demasiado y no quiero motivarlos más. ¿Tú habías elegido motivar para aprender o aprender para Aprender para motivar. aprender para motivar? Aprender para motivar. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? Pégate el micro porque si no, no te oyen fuera. Porque la motivación tiene que estar intrínseca, o sea, es como, tiene que estar intrínseca en el alumno. Es como una llave, yo no tengo que poseer la llave para abrir esa motivación. Entonces, yo pienso que es más, hay que aprender, tiene que aprender para motivar, ¿no? La motivación es intrínseca al alumno.
Sí, parece como que el juego está en si la motivación, o sea, es intrínseca o extrínseca. Yo no me decanto por la primera, me decanto por la segunda. ¿Por qué? ¿Alguien en contra? ¿Alguien a favor? ¿Alguien...? Aquí. Si quieres lo paseo yo. ¿Tu nombre? Mari Carmen. Mari Carmen, venga. Yo he elegido aprender para motivar porque creo que si tú aprendes y ese aprendizaje a ti te causa un sentimiento, una sensación, tú te vas a motivar. Y creo que todo lo que tú aprendes, que está relacionado con algo que a ti te crea un sentimiento, motiva. Luego entonces tenemos que buscar algo que también te motive. O sea, a lo mejor estás diciendo doble, y que es la mejor forma de... ¿Tenemos que buscar algo que motive o tenemos que buscar algo que termine motivando? Pues, José. Me parece interesante. Yo he votado motivar para aprender porque creo que crear, diríamos, generar ese clima, esa predisposición me parece importante por el aprendizaje, por lo que va a pasar. Pero es lo veo como un círculo porque realmente si eso sucede y tiene éxito y es satisfactorio y se produce ese aprendizaje y se genera ese disfrute, entrarás en la siguiente fase y te buscarás, querrás aprender cosas nuevas. Y ya terminamos respondiendo con las dos, ¿no? Claro. Pero me he quedado con la primera. ¿Cuál te quedaba, José? Con la primera. Vale. ¿Por qué empiezo siempre con esta controversia en la formación de profesores? Una cosa muy sencilla. Porque sin querer queriendo estamos descubriendo el actor. Sin querer queriendo, estamos descubriendo el actor. Yo le tengo una especial manía al tema de la motivación. Y vamos a terminar la sesión y me vaya a decir, pero si es que te has dedicado nada más que al tema de la motivación. Pero le tengo una especial manía al tema de la motivación. Porque los docentes ponemos el énfasis en, como están desmotivados, no aprenden. El actor es el alumno. La causa de la desmotivación es el alumno. Y entonces... Hay veces que nos cansamos hasta de tener que bailar la jota para que los alumnos nos hagan caso. Y de buscar qué, pues que yo qué sé, el rap. Cuidado que el rap puede ser hasta peligroso ahora. Pero cualquier otra cosa que intente motivar a nuestros alumnos. Y nos partimos la cabeza buscando esa motivación inicial de los alumnos. Y el problema no es la desmotivación de los alumnos. El problema es, y lo voy a decir al revés, no hay nada más desmotivador que no aprender, que no tenga sentido algo. Yo iba para matemática, me dais envidia los que lo hicisteis, pero tuve un profe en COU que me demolió. Nos tiramos un año entero con los espacios vectoriales y yo no entendía para qué servía aquello. Cuando después en selectividad me preguntaron integral y para mí eran gusanitos. Porque no vi una integral en todo el año. Entonces, no hay nada más desmotivador que no entender algo. Y ya me desmotivo para el siguiente día, y me desmotivo para el siguiente y me desengancho. Y entonces ahora lo digo en positivo. No hay nada más motivador que aprender y que tenga sentido. Con lo cual el actor ha cambiado. Ahora el actor es lo que decía Dina, esa preparación de las clases, necesito sí o sí romperme la cabeza para que tenga sentido para los alumnos. Y entonces el mono lo tenemos nosotros. Esto es muy sencillo, esto en dirección de empresa lo dicen. Yo llego, ¿tu nombre es? Ana. Llego, tú que eres de PT, seguro me vas a entender, llego. Ana, tenemos un problema. ¿Tú qué contestas? No, acabas de que... Si dices qué problema, acaba de decir el mono es mío. O el mono de las dos. No, ¿quién lo tiene? Porque probablemente sean diferentes problemas y... No, seguramente lo que le tienes que decir, ¿qué problema tienes tú? Yo no tengo ningún problema. Si tú dices qué problema, si yo te he dicho tenemos un problema, acabas de asumir el problema. El problema lo tiene el otro. Entonces, el problema en educación lo tenemos nosotros. Que tenemos que hacer que nuestros alumnos aprendan y que tenga sentido ese aprendizaje. A mí la peor frase que nunca he tenido con mis alumnos, que me mataba,
y que me mata cuando la oigo con mis sobrinos y que me mata cuando la oigo con los adolescentes, si yo no voy a ser astronauta, ¿para qué quiero aprender sobre el sol, la tierra, la luna y los astros? Perdona, pero tú ves salir el sol todos los días. Es decir, si tú no aprendes sobre algo más vital que eso... Pero claro, lo que pasa es que, como siempre aprendemos, el sol, la tierra, la luna, Mercurio, Venus, que no tiene sentido ninguno, porque además no aprendemos ni siquiera a distinguirlo en el cielo, pues no tiene ningún sentido para ellos. Y entonces entra esa maldita frase, ¿esto para qué lo quiero yo aprender? Bueno, tenemos un problema entonces ahora. Ahora sí tenemos un problema todos, los docentes. Porque ya no tengo que motivar a mis alumnos. Ya no me tengo que preocupar de buscar magia, de buscar canciones, de buscar tecnología supersónica que les llame la atención. Ahora tengo que buscar cosas que tengan sentido para ellos. Tela, ¿eh? Claro, se nos acaba de transformar todo. Ahora, todo lo que hagamos en el aula tiene que tener sentido para ellos. Yo siempre acabo mis clases, y esta será una de ellas, preguntando, ¿ha tenido sentido para vosotros? Porque si preguntáis, ¿me he explicado bien? Te dicen, sí, maestra, te has explicado estupenda. ¿Habéis comprendido? Sí, aunque no. Pero ¿ha tenido sentido para vosotros? Y entonces ahí siempre te contestan, ¿eh? Porque como no te duele, claro, no te duele el decir, no te has explicado bien o yo no lo he comprendido, que soy tonto, como no te duele, oye, pues para mí esto no ha tenido ningún sentido. Es demoledora la frase, ¿eh? O sea, nos convertimos, es el mejor feedback que podemos hacer al final de clase, pero al final de clase de tecnología, de matemática, de ciencia, de educación física, que para ellos siempre es jugar y es estar en el patio y tal, cuando un profe de educación física les pregunta qué hemos aprendido hoy, si ha tenido sentido para vosotros, ya se transforma la clase. Ya no vale solo botar la pelota, sino ahora estoy botando la pelota para un objetivo, ¿vale? Bueno, pues eso, ciencia, lo que nos dedicamos es a esto. Claro, se nos ha complicado mucho la tarea porque necesitamos que todo tenga sentido para los docentes, que todo tenga sentido para los alumnos y que todo tenga sentido para todo el proceso educativo. Y eso, bueno, pues nos complicamos la vida, pero como nos gusta complicárnosla, empezamos a lo bruto. Proyecto, venga. Nos vamos a un centro, tenemos profesores en secundaria, en primaria, incluso en infantil. Nos vamos a un centro, venga, ¿sobre qué queréis trabajar? Lo típico, que empezamos con la motivación inicial y confundimos la motivación inicial de los alumnos con sus intereses. Esto ocurre mucho en infantil y por eso los únicos intereses al final terminan siendo los proyectos Disney. Porque a los niños lo único que les interesa son los dibujos animados. Vale. Ahora llegamos al aula de secundaria y ¿qué os interesa? Pues claro, aparecen cosas que a lo mejor no están tan interesantes. Entonces hay que conducirlo. No vale un proyecto por interés, porque están muy manipulados, pensarlo. Los intereses de los alumnos, de secundaria sobre todo, vienen muy determinados por la publicidad y por todo lo que les está rodeando, ¿no? Entonces, yo creo que la educación tiene que ser poner en conflicto también las influencias que están viniendo de los medios de comunicación. No podemos tan alegremente decir, venga, que os interesa, aunque hay veces que sí, que los aprovechamos y que les interesan total. Bueno, pues un docente de secundaria, muy buen docente de secundaria, entró en su aula porque había visto en el puerto de Almería, en Almería tenemos puerto, había visto una torre de sal allí en mitad del puerto. Ah, pues este año voy a hacer el proyecto sobre la sal, que en Almería está súper relacionada con el tema de la salina, en Almería además, no sé, lo que se le ocurrió al profe. Va, se lo plantea a los alumnos y, curiosamente, a los alumnos de la sal lo único que les interesaba es por qué se le echa sal a las carreteras cuando nieva. Y mi pregunta era, ¿pero vosotros habéis visto nieva en Almería alguna vez? Es que vosotros habéis visto nieva alguna vez en Almería. Ah, sí, a mí me da igual, pero ¿por qué se le echa sal? Yo lo he visto en Alemania, el otro lo había visto en el puerto de la Mora en Granada, pero todos sabían que la sal se le echaba a la carretera, ninguno sabía por qué y ese era su interés. Digo, bueno, pues vamos a partir de esto.
¿Qué quiero decir? Que a veces el contexto, decimos, ¿no? Un contexto que sea cercano, próximo a los alumnos. Mi profe este se fue al puerto de Almería, intentaba calcular esa montaña de sal, cuántas toneladas de sal había, cómo se producía la sal, cómo se lava la sal, porque cuando la obtienes de la salina no está, está llena de otras cosas, de impurezas. Todo ese tipo de cosas que a él se le habían metido en la cabeza y los alumnos lo único que querían saber es por qué se le echa sal a las carreteras cuando nieva, que jamás lo habían visto. No hace falta que sea cercano para que sea su interés. Bueno, os lo voy a plantear, ¿eh? O sea, tenéis que escribir, no me vale que aquí empecemos todo el mundo que escriba en su cuaderno, ¿por qué cree? No vamos a examinar a nadie, no necesito que me lo contéis, ni necesito que lo expliquéis. ¿Por qué creéis vosotros que se le echa sal a las carreteras cuando nieva? Como estáis tímidos, de verdad no os lo voy a preguntar. No, escribí, escribí. Necesito que lo escribáis por una cosa, porque si coincide al final con lo que vosotros habéis escrito, seguramente va a haber una satisfacción general. Y si no coincide, pues os lo vais a plantear. Así que venga, cada uno que escriba en su cuaderno, ¿por qué cree que se le añade sal a las carreteras cuando nieve? Cuando nieva. Está pensado, ¿no? Vale, ¿todo el mundo lo tiene pensado? Y escrito, por favor. Bueno, la pregunta difícil. Grado de seguridad en vuestra respuesta. Vamos a empezar, por ejemplo, que levanten la mano los que tienen un 10 en el grado de seguridad. De 0 a 10, vamos de 0 a 10. 10, grado de seguridad de 10 y tímidamente hacen así. ¿Vale? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nadie suspende. Nadie se autosuspende en el grado de seguridad. Vale, está bien, tenemos la autoestima alta. No significa que... O sea, es que a lo mejor somos capaces de explicarlo perfectísimamente. Bueno, vamos a explicarlo. ¿Cuáles son vuestras hipótesis? Que son lo que habéis escrito. Alguien sí, que se disinhiba y diga, yo lo sé. El de 10, ¿quién ha sido de 10? Venga. Bueno, pero... Me puso un 8, ¿no? Porque, vamos, no suelo ser una persona demasiado segura conmigo misma, ¿no? Pero, en fin, la razón es porque disminuye el punto de congelación del agua, ¿no? Añadiéndole sal. De igual manera que también hay lo que se llama un descenso crioscópico y también un aumento ebullioscópico, es decir, el agua... Muy explicativos. Ya. Digo, que como empecemos ya es con que los en química, yo soy químico y en química pues eso lo estudiamos. Igual el que sea matemático le costará mucho más dar esa respuesta. Seguramente. No, pero tú habías dicho un 9. Yo 9. Y dime claro, tu nombre. Yo soy Claudio y soy Claudio. De matemáticas... Entonces, claro, yo no digo nada de crioscópico ni de bullioscópico, pero da igual. Yo tampoco sabía eso. A mí lo que es interesante es que el agua con sal es líquida a 6 grados bajo cero, me parece, no sé. Y el agua sin sal es a cero, con lo cual, en ese intervalo... Vale. ¿Alguna idea más? ¿Alguna idea más? ¿Sí? No, pero necesita... ¿Por qué es barata la Porque sal? Porque es barata la sal. ¿Y qué? Pues ya está. ¿Se le echa sal? ¿Y, sí, sí, y por qué es barata? No sé. No se le echa otro producto, es barata, entonces. ¿Pero qué hace? ¿Deshace el hielo? ¿Eh? Deshace el hielo. Deshace el hielo. Vale, otra idea que no había salido y es que deshace el hielo. Más. Yo es que como una enamorada de la ciencia no me puedo resistir a intentar ponerle idea un poco más cotidiana o intuitiva a lo del descenso crioscópico que ha dicho Juan, ¿no? Entonces, en principio, ¿qué pasa? Que como han comentado, disminuye el punto de fusión.
¿Y eso qué quiere decir? Pues el punto de fusión tiene que ver con una temperatura. Pues parece que hace falta menos energía para romper o para separar las partículas que están en estado sólido. Si hace falta... ¿Puedo menos... interrumpirte sí. solo? Digo, ¿vosotros escucháis la explicación que le vamos a dar a los alumnos? Vale. ¿Tendría sentido esta explicación, alguna de las que estamos diciendo, para los alumnos? Depende del conocimiento previo. Segundo bachillerato. Solo podríamos trabajar este tema en segundo bachillerato, a pesar de que los alumnos de primero de la ESO fueron los que plantearon el problema. De primero de la ESO. Primero de la primero ESO. De la ESO, que eran los que habían pasado por el puerto del amor a todos justo cuando estaba nevado y estaban echando la sal. Todos. O sea, ni uno había visto esto. Pero eran los que le interesaban primero de la ESO. Primero de la ESO, recordemos, a principio de curso, que viene como de sexto. Claro. Yo creo que tenemos que tener muy claro. Crioscópico, aparcado. Energía, un poquito aparcado. ¿Seguimos? Venga, seguimos. A ver si alguien da con una hipótesis más, con más sentido para ellos. Yo a veces digo, bueno, la sal no es agua, son partículas sólidas. Lo que hacen es que impiden que se formen los cristales del agua. Entonces, al echar la sal, rompe los cristales, no dejen que se junten las moléculas de agua y se rompen. Son como interfieren en la formación de los cristales. Perfecto. Y por eso se baja. Ya aquí ya no hay ni crioscópico, nada. Ni temperatura, ni... Bueno, temperatura igual podría ser... Igual que en el lo que hago ni, es que impiden que se escapen las moléculas ejemplo, de agua, como que las atrapan y por eso. Más. ¿Alguna idea más? Vale, vamos a intentar discernir, que los químicos lo tenemos un poquito más claro, pero el resto no lo tiene tan claro. Por favor, cada uno en su papel, ahora vamos a traducir eso que había hecho con letra, vamos a intentar traducirlo en gráfica. Lenguaje gráfico, muy sencillo. Si solo tenemos hielo y metemos un termómetro, ¿cuál sería la relación tiempo-temperatura? Se ha dicho esto, la temperatura sería así, ¿no? Y esto sería el tiempo. Si solo tuviéramos hielo, cada uno que pinte lo que piense. Meto un termómetro, ¿vale? ¿Y el hielo que está a esta temperatura está aislado? No tengo ni idea de qué temperatura tiene el hielo. Yo tengo un vaso normal... Hielo y, claro, fuera está la temperatura ambiente. Y yo tengo hielo y he hecho hielo en un vaso. Tengo por ahí el hielo, os lo puedo enseñar. Hielo. Cada uno que escriba lo que buenamente piense. Pregunta cero. Os presento un termómetro. ¿Vale? Os presento un termómetro. Check 10. Termómetro de varilla. ¿Vale? Un chestem. Esto se usa mucho para cocina, para los solomillos Wellington. Ahora que estamos tanto con Masterchef, esto se usa para el solomillo Wellington, lo pinchan, si está a la temperatura adecuada lo sacan y si no, pues lo mantienen. No lo pueden pinchar mucho porque entonces se agujerea el solomillo Wellington y ya deja la función de recipiente adiabático que hace la cobertura de... No sé de qué, porque el hojaldre, que no me salía la palabra. Vale, chestem, aquí ahora mismo dice 21,3 grados. ¿Vale? ¿Esa es la temperatura de partida? No, minuto cero. O sea, antes voy a hacer una pregunta en honor a mi amigo Juan de, del Parque de la Ciencia. ¿Un termómetro que mide? Temperatura, más concreto. Ya nos estamos... ¡Nos volvemos locos! Ya. No, ¿qué mide el termómetro? Venga, vamos en cotidiano. El movimiento de la partícula. Nah. Temperatura va más adecuado. Pero más concretamente, ¿qué temperatura? ¿Qué temperatura? El ambiente, ahora mismo el ambiente. ¿Alguien da otra cosa? Ahora mismo el aire que lo rodea. Nah. Su temperatura... El termómetro mide su temperatura.
Claro, esto es muy importante con los alumnos, porque si nos saltamos esta parte, empezamos con lo que estábamos diciendo. Ahora mismo estamos a 21,5, Gonzalo, la temperatura del aire perfecta. Estamos a 21,5. Si lo meto en hielo, parto de 21,5 y hasta que esto no coge la temperatura de donde lo estoy tocando, claro, no... O sea, esto necesita un tiempo. Esto es muy importante, trabajarlo con los alumnos, porque si no nos estamos saltando esos segundos en el que empieza a bajar. Y dice, ve, maestra, baja, baja, baja. Y tú has dicho que no sé cuánto. ¿Vale? El termómetro mide su temperatura. Vale, entonces, venga, lo meto en hielo, solo con hielo. ¿Vale? Todo el mundo tiene ya la gráfica hecha de a qué temperatura queréis que empecemos a 21,4... Un minuto más tarde. ¿Ya estamos en? No sé, el hielo. ¿Temperatura del hielo? ¿Hielo solo? Menos 15. No, decir cada uno que diga lo que quiera. Cero, menos 15, que cada uno ponga lo que quiera. Bueno, ¿qué parte viene ahora? Ya está. Vamos a probarlo. Si realmente lo que... Habéis visto que yo me da igual lo que hayáis puesto, ¿eh? O sea, no quiero que me lo contéis a mí. De hecho, aquí se está estableciendo como el debate, ¿no? Ya sin querer queriendo genera el... Cuando generas un problema que te está enganchando, ya está directamente entre los compañeros, que no estoy regañando, al revés. Pero sobre todo que tenemos la obsesión porque los alumnos nos cuenten a nosotros el problema o la hipótesis al profe. Yo hoy porque estoy en streaming, si no me daría igual, ¿eh? O sea, yo tampoco quiero mucha, si ya sé lo que va a pasar. Es mejor que se lo cuenten entre ellos. Es mucho mejor que estén hablando entre ellos y que si tú piensas que es para arriba y el otro piensa que es para abajo y el otro está diciendo que se mantiene, ¿y por qué? ¿Y por qué tú pones esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no sé cuánto? Es mucho mejor que se lo cuenten entre ellos, porque ahí seguro estarán aprendiendo. Y cuando eso pasa, como dice Dina, nos vamos de la clase y estamos divertidísimos. Bueno, vamos a repartir sensores. Podéis mover, ¿eh? Yo he puesto, estoy aquí, tengo la autoescala puesta y por eso sigue bajando. Y ahora sube porque acabo de sacar el sensor. Y aquí es cuando los alumnos te dicen, ve, no se mantiene, está para arriba y para abajo. Porque va de 0,2 a 0,1. ¿Coincide con la gráfica de hielo solo que vosotros habéis dicho? ¿Coinciden los valores? Pues ¿quién decía que había menos 15? Yo. Vale, entonces no coinciden los valores. ¿En? 0 grados aproximadamente y se mantiene. Claro, al principio lo que ya digo, el termómetro estaba a 21, pues hasta que baja... Ya se mantiene más o menos, chispa arriba, chispa abajo, como ha puesto la autoescala, ya se mantendrá ahí. Vale, ¿qué va a pasar si le añadimos sal? ¿Sube? ¿Por qué sube? ¿En qué te basas para creer que sube? Por lo que hemos dicho antes. Dime. Pues, que entonces cuando tiramos la sal se deshace el hielo, el punto de es que eso no es lo que ha dicho otra gente. ¿Por qué te digo esto? Y es importante que esto lo pensemos, porque al final nuestra idea es la que sale cuando sale la hipótesis. Entonces, tú estás pensando, ¿se derrite? ¿Sí o no? Es decir, a ver, lo que alguien decía por ahí, echamos sal a la carretera porque necesitamos que la nieve se derrita, porque queremos que pasen los coches, no queremos que los coches vayan patinando. ¿Sí o no? Se derrite. Y eso condiciona nuestro pensamiento a la temperatura tiene que subir. Por allí detrás, que están los de química, que a lo mejor han utilizado esto más, llegan y dicen, no, pero es que yo pienso porque mi conocimiento crioscópico
el conocimiento crioscópico, supercrioscópico, hace que yo sepa que baja. Y otro dice, pues mira, yo creo que la sal no hace nada, lo único que hace es mezclarse con el agua y por eso se derrite. Ni sube ni baja la temperatura. Vamos a comprobarlo. Mover, si no estáis midiendo la temperatura de la sal. ¿Por cuánto vais? Menos 10, menos 13. Más 13. Moved, si no movéis no vale. Moved, que si no se queda la sal. Vale. Chicos, cada uno a su sitio. Vale, llegados a este punto. Venga, alguien ha llegado, a ver, temperatura máxima, que esto le gusta mucho a los alumnos. O mínima, en este caso, ¿cuál es la temperatura mínima? Empezamos, temperatura. 17, 16,7 bajo cero. Menos 16. Menos 16,5, no me ganáis. ¿Alguien más? Menos 15. A ver, repíteme. Bueno, es que él lo predijo, claro. Descenso crioscópico, como él dijo. Hasta aquí, con los alumnos, ¿qué pasaría? Ahora, José Mí lo ha hecho en su clase y me puede decir con sus alumnos aquí qué ha pasado. Hasta aquí, solo hasta aquí. Funciona, ¿no? Yo creo que es bastante parecido a lo que aquí ha ocurrido. Sorpresa. Sorpresa. Me decían antes, cortocircuito total. Sí o no, en aquel grupo que pensaba que subía la temperatura, cortocircuito total. Pero, ¿y no chocan nada más? Digo, yo he conseguido, ahora no, menos 8, la última cifra que he conseguido, 17,8, me parece, menos 17,8. La lógica de los alumnos será que si hay menos temperatura, ¿más congelado? Más congelado, claro. Entonces, tenemos dos procesos. Primer proceso, a cero, esto está a cero, y esto está a menos 17. Derrite. Claro, pero es que tenemos la idea de que derretir tiene que ser subir la temperatura. Aquí fuera hielo, ¿eh? Un montón de hielo. ¿Nadie me va a hacer la pregunta? Entonces, ¿por qué le echamos sal a las carreteras? Si lo que estamos consiguiendo es menos 17. Porque la temperatura, del ambiente. Para un alumno. De primero de la ESO. Venga, te lo voy a poner más difícil. Que tenga sentido para un alumno de primero de la ESO. Y aquí nos quedaríamos si estuviéramos en primaria, de hecho aquí nos quedamos si estábamos en primaria, de manera que, porque este es el gran cortocircuito que se le produce a los alumnos. Es decir, si yo consigo que el hielo se esté derritiendo a menos 17 grados, hasta que la temperatura baje hasta menos 17 grados, está líquido. Luego el puerto de la Mora, que más o menos las temperaturas que se alcanzan son menos 5 grados, menos 7 grados, menos 8 grados, pues todavía tengo 10 grados más hasta que se empiece a congelar. ¿Vale? Aquí nos quedaríamos de verdad con primaria, con primero de la ESO, tal. Pero evidentemente necesitamos una explicación plausible que tenga sentido para los alumnos de segundo, de tercero, de cuarto, de bachillerato, de profesores, porque ellos están ahí rayados. ¿Alguien? Venga, ya. Hasta el crioscópico no nos funciona. ¿Una explicación? ¿Qué ocurre? Al añadir la sal, has acelerado.
al poner la sal y romper esos puentes de hidrógeno... explicación para alumnos. A ver, mi teoría. Al añadir la sal, el proceso de cambio de estado se produce más rápidamente. Entonces, hay una mayor energía necesaria que se ve reflejada en forma de temperatura. Lo importante para nosotros son las propiedades del estado, nos interesa que esté líquido y por eso no nos importa que esté a menos lo que sea, porque, bueno, para la función que realiza en la carretera. Bueno, la diapositiva de la presentación esta es del grupo El Cebir de Belén Málaga, de Pepe Hierrezuelo, Montero, que tantos citamos habitualmente y que usan. La teoría cinética molecular con la que estábamos jugando desde el principio, de algo se está moviendo más rápido y esa es la temperatura que mide en la barrita del ESO, no nos sirve. O sea, nos sirve para explicar los cambios de estado normales, sin sal. Tenemos el sólido que se está moviendo de una manera determinada, que cuando pasa a líquido ya se mueve más libremente, está aumentando la temperatura, o sea, está moviéndose más rápidamente y, por lo tanto, pasar de sólida a líquida sería aumentar la vibración y romper para que esté libremente, ¿vale? Esto no nos sirve para explicar eso. No nos sirve. No es insuficiente, porque aquí ¿cómo entra la sal? ¿Qué afecta a la sal? Entonces necesitamos lo que decía la compañera, necesitamos meter la sal y que empiece el proceso desde otra manera. Necesita absorber energía. De verdad que aquí los físicos se rayan vivos, ¿eh? O sea, como docentes, esta es la explicación que podéis encontrar más habitual. ¿Sí? ¿No? El punto crioscópico, el hecho... ¿vale la sal o tiene que ser solo sal? ¿Podría ser otra cosa? Aunque fuera más cara. ¿Podría ser otra cosa? La teoría dice que sí, yo nunca lo he probado. Y sobre todo no lo hemos probado porque echar azúcar a las carreteras, pues como que dañaría un poco el ecosistema, ya la sal lo hace, pero como que dañaría mucho, me veo ahí a todos los animalitos chupando la carretera, a ver si les gusta el azúcar. Esta explicación no sirve ni para un alumno de 16 años y para muchos de nosotros tampoco nos sirve. O sea, podemos complicarnos y empezar a decir, no, es que yo sé mucho del punto crioscópico y de las dos fases entre el hielo, el agua y no sé qué. Yo, como he sido mala estudiante, a mí esto no me convencía nada. Y cuando dejaba de tener sentido, yo ya desconectaba, así que era malísima. Entonces, a mí que un profe me cuente esto, bueno, esto está muy bien, hemos jugado, pero no ha tenido sentido para mí, ninguno. Luego nos tenemos que complicar la vida, a ver cómo ahora se lo hago para que tenga sentido. 0 grados. Tenemos hielo, que lo he puesto así de manera distinta para que nos acordemos que es el hielo, y tenemos agua líquida desde el minuto 0. Aparte de que ya lo traíamos del Mercadona de ayer, esto estaba hecho hielo, no estaba hecho... De hecho, por ahí hay una roca que querían... Estamos representando. Sí, no pasa nada. Digo, pero que puede tener sentido para ellos. ¿Por qué? Porque sí, sin querer queriendo, tenemos fases. ¿Qué ocurre a temperatura igual a 0 y sin sal? Que el hielo pasa agua y el agua pasa hielo. Es un equilibrio dinámico. ¿Sí? Punto de fusión, que siempre es el llamativo, igual a punto de congelación. Velocidad de fusión igual a velocidad de congelación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando añadimos sal? Que ahora me va a ayudar. ¿Cómo era tu nombre? No, de ella. Guadalupe, venga, Guadalupe. Muchas veces, además de explicárselo así gráficamente, les pongo el ejemplo de ellos sentaditos, bueno, de pie.
y en el agua... No, no, no me ponga, o sea, no hace falta que lo de eso. Tú has dicho antes, ¿cuál era la causa por la que se derrite? Porque estamos explicando el que se derrite. Sí. Las partículas de sal impiden ese reordenamiento que caracteriza al estado sólido, o sea, el hielo, la formación de hielo. Le añadimos sal y ahora la velocidad de congelación es menor que la velocidad de fusión. Lo que ocurre es que ahora la sal está alrededor del agua líquida, yo lo he puesto ahí como si fuera más grande, como si lo estuvieran bordeando, me da igual si es una absorción, si, me da igual. Es algo que hace que esté impidiendo que entre en el hueco que ha dejado el hielo. Y a mí me encantan estas caras, porque es el perrito que venía detrás de los coches cuando yo viajaba con mis padres. Este de así, este ha tenido sentido. ¿Sí? Pero es que estamos explicando solo una parte, estamos explicando la diferencia entre esto y esto. Solo estamos explicando, es decir, nos podemos quedar aquí. A menos 15, menos 16, menos 17 grados se derrite porque no deja que se congele y nos podemos quedar aquí. ¿Sí? ¿Perfecto? Seguimos echando sal, dos pelotitas más bajan para... Me encanta lo de las pelotitas. Dos hielos más bajan a líquido y algo impide que entre... porque se han hecho más grandes, porque están solvatadas de sal por alrededor, porque la sal se ha disuelto, lo que queramos. ¿Vale? ¿Y cómo podemos explicar que baje la temperatura? Aquí empieza el problema. Espera. Un segundo que te escuchemos. Porque la disolución es un proceso endotérmico. Oh, ¿y eso qué significa? Que capta calor y entonces desciende la temperatura de todo. La disolución, un proceso endotérmico, capta calor y desciende la temperatura de todo. Yo... Por lo mismo que siento frío cuando toco alcohol frente a tocar agua, que están a la misma temperatura. Entonces, ¿por evaporación? Sí. Venga, el caso del alcohol por evaporación, sí. Primer proceso, evaporación, más proceso. No, espera. Que porque la sal se evapora, no he dicho. No, el agua, ¿no? Entiendo yo, ¿no? No. Es un proceso endotérmico la disolución de sal en agua. Disolución. Entonces capta, tiene que captar energía. Mi amigo de Serón, ¿cómo te llamas? Roberto. Tú habías dicho otra idea. No, yo solo sé que en mi pueblo se muy buenos jamones, ¿eh? Hola, yo solo sé que en mi pueblo se curan muy buenos los jamones. Y he vivido en Serón hasta los 14 años y vamos, por las mañanas el agua del grifo ni caía, porque estaba... Y bueno, quiero decir que 5, 6 grados, 8 grados bajo cero, y desde pequeño, cuando hacíamos la matanza, mi padre enterraba de sal en los jamones, y ahora, escuchando todo esto, pues ahora entiendo un poco más. ¿Te lo ha recordado? Sí, me lo ha recordado. Porque otro de los procesos que suelen decir es el tema de la absorción. Eso es decir, es. Que está absorbiendo, que está desecando, que, digo, más procesos que suelen salir. Tenía que ver con lo de antes. O sea, sí, cuando tenemos agua con hielo o nieve, la velocidad de fusión coincide con la velocidad de congelación, lo tenemos a cero grados. Pero si se rompe, al añadir sal, se asocia con el agua... bien por disolución, bien por absorción, es que la verdad que ese proceso me da igual, ¿no? La velocidad de congelación de agua y hielo es menor que la de fusión, luego más líquido. Esto requiere absorción del medio, requiere energía. Esa, el 80 calorías por gramo era la capacidad calorífica del agua. Esta es la explicación de por qué necesita bajar la temperatura. ¿Sí o no? Digo, los físicos aquí sí me podéis corregir. Aquí me podéis corregir lo físico. Hasta aquí toda esta secuencia, lo tengo que decir, aparte de porque los niños dijeron lo de la sal y el eso, vino por un encabezonamiento. Llegamos todo el departamento a una cena, de estas que nos gustaban hacer antes de que nos peleáramos por los créditos, y... bueno, estábamos en una de esos y esto es como el chiste... un ingeniero, un físico y una química, que era yo.
Entonces teníamos las cervezas calientes porque las acabábamos de beber, pero teníamos un barreño buenísimo con hielo. El ingeniero y el físico a meter la botella de cerveza. Y yo, por favor, tenéis un poco de sal, que con un poco de sal conseguimos ese enfrío inmediato. ¿Por qué? Porque yo, que era muy mala estudiante de química, no sabía cuál era el fundamento, pero lo había hecho 20.000 veces en el laboratorio. Nosotros el tubo de ensayo caliente lo metíamos en la mezcla crioscópica, que le llamábamos, y lo enfriábamos inmediato, había veces hasta que se nos congelaba. Inmediato. Y yo, como lo había hecho, digo, échale sal, un chorreón de sal a eso, y que baje el ingeniero. Eso no tiene ningún fundamento. Eso no tiene ningún fundamento, ninguno. El físico, como vas al punto de fusión, ¿dónde va? El punto de fusión siempre del hielo es cero. Bueno, y el de congelar, o sea, y el de ebullición igual, y cuando tú hierves los espaguetis, tú no esperas hasta que hierva para echar la sal, no. Pues estás perdiendo dinero, cojones. Perdón. No hay manera, o sea, no hubo manera, que no me dejaron echarle la sal, que nos tomamos la cerveza caliente. Y yo decía, pues con lo fácil que es echarle un chorreón de sal. Pues esta fue la razón de empezar a pensar cómo podía convencer al ingeniero, al físico y sobre todo cómo podía convencer a los alumnos para que tuviera sentido. ¿Qué habéis aprendido hoy? Venga, José, que está activo. Un amigo mío filósofo decía, cuidado con lo que... cuando vas a hacer una hipótesis con lo que sospechas, porque tratarás de hacerlo que sea y tu realidad, ¿no? Y esto ha pasado un poco eso, ¿no? Nuestras ideas previas han condicionado todos nuestras respuestas, nuestras predicciones, etc. Pero eso estamos hartos de verlo en clase. O sea, yo dejé de hacer lo de la caída libre de dos cuerpos, que no sé qué, no sé cuánto, porque por muy alta que me pusiera, al final los niños te decían, pues no la has oído, clac, clac. Digo, venga, vamos a grabarlo con cámara lenta para que no sé qué. Y aunque lo estaban viendo, dije, mira, clac, clac. Es una décima, pero es clac, clac. Y lo ponemos con supersónico. Y mira, yo voy a dejar ya de hacer esto, porque no hay manera de convencer, porque al final la idea previa condiciona mucho más la observación que nada. Pero en este caso, además era una cosa muy cotidiana, que estamos muy hartos de verlo y que estamos muy poco habituados a pensarlo. Entonces, pues surgen, claro que surgen las ideas. ¿Qué más había aprendido? ¿Por qué dice eso? No sé, no, dale el micro. ¿Por qué dice eso? Pues lo digo porque yo me he llevado también muchas sorpresas. Me he dado cuenta de que en el fondo, no tenía bien claro por qué. La primera, pensaba que sí, pero... La primera cuestión, con alumnos, y ahora José Mino lo puede decir porque lo ha hecho en su clase, la primera cuestión con profe es que no puede generar ese conflicto inicial de decir cuáles son las ideas, dímela. Solo escríbela. Yo ya he decidido libertad de decir, no, escríbela, porque si no ocurre un proceso de choque, de decir, no, mis ideas son mis ideas y no me las vas a cambiar, yo que llevo dándolo esto 20.000 años, tú no me vas a cambiar esto. Pero a mí lo que me sorprende, ve, yo con la sorpresa también, a mí lo que me sorprende es que vuestras caras son de conocimiento, son de ese pensamiento lento, de esto a... Oye, yo he aprendido hoy algo y me voy de aquí, de este curso, sabiendo algo más de... ¿De qué? De química, por ejemplo, o de ciencia, en general, de ciencia cotidiana, que nunca pensabais que ibais a venir a un curso de formación de profesores a aprender algo de ciencia después de vuestros 5, 20 o 15 años de experiencia como docentes de ciencia. En esto los de primaria se vienen más libres. ¿Verdad o no? Se sienten totalmente más desinhibidos, no pasa nada, bueno, entrega total. Pero es verdad que los de secundaria tenéis ahí una tara como diciendo, no podemos aprender. ¿Qué ocurre? Que yo creo que todas las veces, y en los cursos de formación yo lo hago siempre, hay que aprender algo nuevo. Porque nos ponen el papel del que aprende.
Nos ponen el papel de que, del que aprende. Yo para mí esto es un libro, no me acuerdo de que la Mrs. Durbuth, no sé cómo se llamaba, que ella decía que, le, que en los cursos de formación a las que iba, yo qué sé, pues unas veces le enseñaban pues algo de música, que nunca había aprendido algo de música y tal. Pues te ponen en esa situación de pensar cuáles son las dificultades que tienen nuestros alumnos y al mismo tiempo de experimentar que aprender nos gusta. Y aquí no sale, pero Josémi no lo puede decir, empieza la caja de Pandora. A ver, Josémi, cuéntanos tu experiencia en clase. Tú le hiciste esto, ¿no? Con tus alumnos, con tu realidad, con esos alumnos que nunca quieren aprender nada. No, lo tienes que dar para ahora. Tampoco fue muy diferente a como aquí. Quizá peores resultados en el sentido de que pues casi nadie acertaba lo que iba a ocurrir. Fue pero es que eso es bueno. Claro. Es que eso es muy bueno. A mí me fastidia cuando sale lo del crioscópico. Sí. Una sensación de que algo que todo el mundo ha visto en los medios de comunicación, en la tele, pues luego no se había parado a pensarlo. Y en ese sentido sí que fue productiva la sesión. Yo lo hice con alumnos de segundo bachillerato y me sorprendió que no lo acertó ninguno, ni siquiera el más espabilado. Y ellos se quedaron también un poco machacados como diciendo, hay que ver, pues verdad que no sabemos nada. Esto que lo hemos dado. Y con el otro grupo de tercero de la ESO, pues que eran bastante disruptivos, flojillos, pero sí que hubo alguno que se acercó, pero un poco como de chiripa, no sabía por qué, pero sí que la gráfica la había aceptado más o menos. En fin. Muchas gracias. El tema es que una pregunta que es cotidiana les engancha, pero les engancha el cacharreo, pero no es el cacharreo lo que les tiene motivado, lo que quieren más es a partir de que ha tenido sentido y de que lo entienden. Imaginaos que nos quedamos solo en el cacharreo. Bueno, pues muy divertido, salimos de clase, ¿qué había hecho hoy? Nada. Bien, hemos visto cómo se derrite el hielo con la sal. Vale, pero eso ya lo sabía. Ah, pues baja la temperatura. Vale, no me voy a acordar. No va a tener sentido, no me voy a acordar dentro de poco. Voy a seguir pensando porque mis ideas me condicionan. Dentro de una semana voy a seguir pensando que es que se ha derretido porque sube la temperatura. Lo de la cerveza ya le llama más la atención. Ya dicen, bueno, esto tiene una aplicación, una utilidad. Ya tiene algo que lo puedo usar. De hecho, traía un vídeo recortado de lo que sucedió en una clase de segundo de la ESO. Y lo primero que es eso, que siempre hay una alumna de los 30, o en este caso fue una alumna, Mar, que por llevar a contraria a los compañeros dijo que bajaba. Ya está. Dice, todo decir que subía, pues yo voy a decir que baja. ¿Y por qué baja? Porque me da la gana. No hay ninguna explicación. Sin embargo, una cosa que no suele sorprender a los profes son las explicaciones que dan. Y entonces, lo de los jamones de Serón, se ve que también allí en Almería, aunque no han ido nunca a Serón, saben que existen los jamones buenos. Entonces, ellos dicen que es como cuando le echan la sal al filete, que absorbe. Y otro al lado dice, no, echa más jugo si le echas sal. O sea, ellos mismos, y más ahora que están con la cocina a tope, pues entonces te van diciendo distintas opciones. Y hace una reacción química con el agua, que no sé cuánto, y entonces sube la temperatura, porque la mayoría de todos saben que sube la temperatura, y cuando lo comprueban, la que por llevar la corriente ha dicho que baja, dice, ¡veis, baja, baja! Y claro, no sabía ni por qué, pero esta es la que ha ganado y ya todo el mundo le dice, pues está como alucinado. Claro, no nos queremos ni siquiera quedar aquí solo con el contenido, porque ¿qué nos pasa? Y por eso la explicación de sensociencia. ¿Qué nos suele pasar? Hay alguien decía antes que esto le sonaba mucho a lo de siempre. Un segundo. Aquí. Le sonaba mucho a lo de siempre, al método científico que tan acostumbrados estamos, y que la indagación se parece mucho y que siempre la han hecho al método científico. Pero hay una gran diferencia y yo quiero recalcarla, remarcarla y que salga a fuego. A la izquierda una típica secuencia de método científico. Empezamos por observación.
como si no tuviéramos ningún problema. Como si no tuviéramos ninguna idea. Y ya lo hemos dicho, que nuestras ideas condicionan nuestra observación. Si ponemos el énfasis en el método científico, en ese parece que es el único método científico, es rápido desmontar la idea de que solo hay un único método científico si ponemos a hablar a un ecólogo con un físico teórico o con un químico analítico. Ya tenemos ahí tres que ellos te dicen, no, pero nos basamos en lo mismo. Sí, nos basamos en lo mismo, pero no es igual. Nosotros empezamos con una pregunta que engancha. A mí no me gusta la palabra involucrar. Yo digo que el engage es enganchar. Engancha a los alumnos desde el minuto cero. ¿Por qué? Porque tengo una respuesta posible y es fácil de decir. Entonces ellos te la dicen. Dice, ¿por qué crees que le estás echando sal a las carreteras cuando nieva? Pues te dicen, pues yo creo porque sube la temperatura, o si no te lo dicen porque sube la temperatura, es fácil de llegar. Guiado. Yo no voy a soltar la pregunta y les voy a dejar que ellos resuelvan el problema y me voy a ir. Yo necesito estar como guía, porque soy el detonante de muchas de las cosas que han pasado aquí. Yo me he ido para allá para hablar con uno, me he venido para acá para hablar con otra, he ido para allá porque sabía que allí estaba pasando otra cosa. Es decir, yo sí sé lo que ocurre y soy el detonante de que afloren las ideas. Y si me quitáis a mí, aquí no hubiera pasado prácticamente nada. No porque yo sea la protagonista, sino porque soy el detonante. So, en la tesis de Ana Garrido le llamabais así, a mí me encantó. El profe es un detonante de que surjan las ideas. Esas hipótesis tienen que salir, salen y las tienes que reorganizar. Y de todas las posibles, buscamos pruebas para las que podamos. Y sobre todo para las que necesitemos. La palabra clave es necesidad. Yo necesito buscar pruebas para ver si mis hipótesis son correctas. Y necesito el modelo, ese de las pelotitas, para explicar lo que ha sucedido. Y necesito el modelo para predecir nuevas situaciones, como por ejemplo la que nos planteó una alumna, dice, ahora entiendo por qué mi padre se lleva la nevera vacía, con unos hielos, la cerveza, la Coca-Cola caliente, y llega al mar, zona de mar, Almería, y la llena de agua de mar. Acaba de fabricar una nevera. La tapa y la tiene a 5 grados, cuando hay agua no baja a menos de 5 grados, si solo es hielo y sal baja a menos 17, pero la tiene a 5 grados bajo cero durante todo el tiempo que están en la playa. Uy, ¿cuánto vamos a aprender? Ya vamos a ir a la playa. Segunda idea, porque es en sociencia, y antes se lo decía Dina, porque no solo queremos esa forma de pensar, esa manera de pensar, es decir, ese cómo lo hemos hecho a través de la indagación, sino además queremos saber qué es lo que produce emociones. Principales emociones, los alumnos y los profes, si lo hubiéramos hecho aquí, interés. Se me ha pasado la hora volando, yo no sé ni qué hora es. Confianza y concentración. Interés y concentración es lo que los expertos le llaman flow. Y flow, que siempre se produce en arte, ahora resulta que nosotros lo provocamos en ciencia. Y ya sea la secuencia de sal nieve, ya sea otra secuencia, siempre es interés y concentración y te lo reconoce. He estado interesado y tengo concentración. Y más o menos todas las positivas. Aburrimiento desaparece, pero ojo, que yo me reconcilio con el aburrimiento totalmente. Ayer lo veníamos hablando con los niños. En el momento del aburrimiento es cuando empieza la idea ingeniosa, el pensamiento lento. Ellos identifican todo, no me he aburrido, y además lo identifican siempre con el cacharreo. Pero cuando entra la parte de modelo, algunos ponen aburrimiento. ¿Por qué? Pues porque ha sido lento. Y a ellos lo rápido, y además ahora que lo tenemos hiperactivado, pues lo rápido es, venga, rápido. Pero que también tenemos que pararlo y que se aburran, que no pasa nada, ¿eh? Midiéndolo parte por parte de la secuencia, o sea, en la primera parte pregunta, hipótesis, justificación, teoría, todo, midiendo parte por parte,
Curioso, solo me voy a detener en, perdón, aquí. Curioso que la satisfacción aumenta al final. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo después de muchas horas de clase, como las horas de vuelo, me pasaba una cosa y es que salía una alumna, entraba otro que no había podido venir a clase, y decís, ¿qué habéis hecho? Nada. Pero si había estado horas de clase, ya, me deja los apuntes, no hay. ¿Y qué tenéis que estudiar? Nada. Y yo aquello me hizo pensar, yo digo, claro, ¿y esto por qué? Y entonces, y sobre todo en secundaria, vi dos cosas, determiné dos tipos. Seguro que hay muchísimos más y algún día lo analizaremos, pero hay dos tipos. El alumno académicamente domado, ¿lo he dicho bien? ¿Sabéis a quiénes me refiero? Sin decir ningún insulto, ¿vale? El alumno o la alumna académicamente domada, este sistema no le gusta. Nada. ¿Por qué? Porque no hay apunte. Porque le genera inseguridad. Y porque el otro le va de escándalo. El sistema tradicional le va de escándalo. En una sola hora, él ha aprendido lo que tiene que aprender y se lo vomita a quien sea en el examen con esfuerzo mínimo. A lo mejor se lo repasa un poco o estudia un poco por la tarde, pero le va de escándalo. ¿Vale? Ahora probamos que tiene que pensar. Y sobre todo, como dice Ana, le genera mucha, mucha, mucha inseguridad. Fijaos. La inseguridad está en amarillito. Y justo al principio de la secuencia es cuando más aparece. Y suelen ser estos alumnos, que se genera inseguridad. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no hacemos consciente a estos alumnos de que este sistema produce inseguridad, pero al final produce satisfacción, se bloquean. Entonces tenemos que parar a los alumnos, preguntarles cómo se han sentido, analizar cómo se han sentido y decirle, oye, la próxima vez no te pasa nada porque te equivoques o porque te genere inseguridad la respuesta. No tienes que acertar, no es el objetivo. El objetivo es aprender al final de todo el proceso. No es solo acertar al principio. No nos interesa esa... porque rompes el proceso de tus compañeros de aprender. No interesa que justo desde el principio lo sepas todo. ¿Y qué ocurre con los no académicamente domados que normalmente están al final de la clase o están fastidiándola? Se activan totalmente. Son los que dicen las hipótesis más ingeniosas. Son los que están, pero bueno, yo no mueve esto, vamos, no sé cuánto, y si hacemos no sé qué, y si hacemos no sé cuánto. Y entonces con esto, ¿qué tenemos que hacer? Porque ocurre una cosa, que con esto son los que salen en la puerta y te dicen, ¿y qué habéis hecho? Nada. ¿Y hoy qué has aprendido? Nada. ¿Y cómo no has aprendido nada? Si hoy has visto lo de la sal y sabes que se derrite y sabes que baja a menos 17 grados. ¿Por qué te dicen eso? ¿Por qué nos pueden decir eso? Porque por una vez empiezan a tener éxito, porque el problema que tienen los otros es que no tienen ningún tipo de entrenamiento para el fracaso. Y ya está, la sensibilidad de los otros no está en el fracaso. Pero si el alumno no académicamente domado empieza a sentir éxito, diría, oye, esta clase me va de escándalo. No, tiene mucha inseguridad acumulada por todas sus experiencias previas. Y eso me está mucho romperla. Y hay más. Está bloqueado normalmente por toda la experiencia previa, pero hay más. Tienen asociado que aprender se hace con esfuerzo. Y aquí no se ha forzado nada, si él ha sido él o ella ha sido ella. Si ha sido, pero si a mí, bueno, si esto me va genial, si yo tengo que decir lo que pienso, me equivoque o no me equivoque. Tengo encima que da ideas ingeniosas, estoy cacharreando. Soy el que lidero el grupo, porque como no me da miedo nada, pues estoy liderando el grupo. Pues no hay más, o sea, se sienten de escándalo. ¿Qué ocurre? Y me tengo que ir para atrás, un segundo.
que a esto hay que pararlo en que hemos aprendido. Y tienen que ser conscientes de que han aprendido. ¿Y qué aprendieron? Pues sobre todo aprendieron un modelo, que es lo que ahí le hemos puesto teoría para no confundir a los ingleses. Tienen que aprender un modelo, aprenden un modelo que les es útil, que tiene sentido, que les es explicativo. ¿Y qué significa esa gráfica? Nosotros le decimos a los alumnos, le ponemos la secuencia, igual que con lo de las emociones, le ponemos la secuencia de lo que hemos hecho, pues pregunta, o sea, ¿por qué se le echa sal a la carretera? La segunda idea, ¿qué hipótesis hemos tenido? La tercera idea, comprobamos, o sea, buscamos pruebas, que no sé qué, no sé cuánto. Vamos poniendo toda la secuencia por una razón también, porque así en el último minuto los hacemos pensar sobre la secuencia que han vivido. Ya la siguiente vez que lo hacemos con ellos, ellos ya saben, cuando yo he dicho, ¿y ahora qué tocaría? Pues ellos directamente, cuando empezamos la segunda vez, digo, vale, ¿ahora cómo empezamos? Pues con una pregunta. Y ahora, ellos te van guiando ya, porque, bueno, porque en el momento que lo viven, ya lo quieren vivir y siguen viviéndolo. Y les decimos que señalen de 1 a 5 antes y después de la secuencia lo que han aprendido. Uno sería, no he aprendido nada, y 5, soy capaz de contárselo a un amigo, que el KPSI que utilizaba mucho Neo San Martín. Entonces, primera idea que saco, no está ninguno en uno. Nadie ha señalado estaba en uno. Éxito para nosotros porque la secuencia está contextualizada. Si todo el mundo hubiera empezado en uno, no sé nada de esto, no hemos enganchado con lo que ellos saben. Entonces, para mí perfecto que empiecen a reconocer 2, 3 o incluso 3,5. En todos reconocen aprendizaje. Esto no es una medida del éxito que van a tener en el examen. Esto es mucho mejor porque es la percepción que ellos han tenido de aprender. Entonces, a los alumnos no académicamente domados, esto hay que pararlos. Porque si no, pasa desapercibido. Entonces tenemos dos problemas que pueden pasar desapercibidos. Uno, las emociones que nos produce hacer, hablar y sentir ciencia, que la ciencia emociona, eso lo sabemos todos, porque si no el Parque de la Ciencia de Granada o aquí el ¿cómo se llama? No estaría lleno, sería uno de los museos más visitados de España. Evidentemente la ciencia emociona, interesa, la curiosidad y tal. Pero sobre todo emociona porque también produce inseguridad. Yo soy muy crítica con ahora el mindfulness en las escuelas. Yo no quiero que mis niños estén felices, que lo estén seguro. Voy a provocar que estén felices porque están aprendiendo y eso les va a gustar y los va a motivar. Pero yo no quiero que estén siempre felices. Yo quiero que sientan inseguridad, que sientan frustración porque se han equivocado. Yo quiero que sientan muchas cosas que van afines a la ciencia, pero sobre todo quiero que sientan satisfacción porque han aprendido, porque sé que esa satisfacción demanda más. Y el segundo problema, el que tenga sentido para ello, que no pase desapercibido el que han aprendido, porque muchas veces, como están acostumbrados a que las cosas se hacen con esfuerzo, cuando es una clase en la que fluimos, nunca mejor dicho, pues pasa desapercibido que hemos aprendido. Oye, pero es que esta clase ha sido productiva y hemos aprendido. Podemos... De verdad no tengo ni idea de correr. Vale. Si cortamos antes no pasa nada, ¿no? Dos. ¿Respondemos a la primera pregunta? Qué mala soy. Ahora ya sabéis la respuesta. Pero nos complica mucho la vida, ¿eh? Como docentes. Nos acabamos de complicar la vida. Esto es un virus que se inocula y que va generando, ¿eh? Porque ahora cuando ves que una clase no ha tenido sentido para los alumnos, ni siquiera para ti, ya empiezas a decir, uff, esto lo tengo que cambiar. Y entonces empieza a complicarme la vida. Esto lo tengo que cambiar. Necesito que tenga sentido para ellos porque yo he vivido esto y sé que esto funciona. Y funciona, ¿eh? Y cuando quieres esto ya no quieres otra cosa. Yo quiero que mis clases tengan sentido. ¿Ha tenido sentido para vosotros? ¿En qué? No voy a dejar así, sí, sí.
el qué y el qué no. ¿Qué había aprendido? ¿Qué habéis sentido? Sí, pues me llamo Juan Antonio y no he intervenido hasta hoy. Sí que tiene sentido y yo creo que, pensando mientras estabas terminando tú de hablar, de arrancando un poco las conclusiones, la mente humana o las personas somos de forma innata, creo que curiosos. No hace falta ser licenciado, ni diplomado, ni grado. Somos curiosos por naturaleza desde que nacemos. Los bebés se queman, meten los dedos en el enchufe y no han estado en tu clase. Pero esa curiosidad es la que tenemos que despertar. Hoy nos has dado una lección magistral, yo no. Personalmente te felicito, sí, una lección magistral de cómo somos o cómo podemos de forma simple despertar el interés de nuestros alumnos, que salte esa chispa, ¿verdad? Que cambien el chip, que cambien ese cristal con el que nos están viendo algunas veces. Yo soy matemático, ¿eh? Pero por supuestísimo que esto tiene cantidad de aplicaciones con nosotros. Creo en la STEM desde hace mucho tiempo, he ido ya a algunas cositas de STEM. Y sigo defendiendo esto, estoy convencido, no vengo a convencerme. Pero creo que este es el camino. Nuestros alumnos necesitan que les despertemos el interés, que les hagamos cada vez más curiosos. Pero nos tienen que ver a nosotros siendo curiosos, que es lo que me ha gustado aquí. Ese es el pequeño detalle con el que quería terminar. Nos tienen que ver a nosotros con esa curiosidad, no yendo nosotros sobrados, dando ahí una clase magistral y tal. Nos tienen que ver curiosos dudando también, investigando. Ensayo, error, como antes nos decía el anterior ponente, ¿verdad? Porque es que ese es el camino. Aquí nadie aprendió, nadie nació aprendido. Ensayo, error. Yo tengo dos hijos, cuando nacieron mis hijos, en el salón teníamos una chimenea y mis padres, que se queman esos niños, que te digo, bueno, a ver si no se me queman, hombre, que a mí me gustan. No, pero que se queman los niños. Solo se acercaron una vez. Una. Y les dio calor. Ya está, yo no he hablado con ellos nunca más de la chimenea y la pongo cada día de invierno. Pero es que tenemos que dejarlos también, que duden y que aprendan. Así que, bueno, no me quiero enrollar. No, te felicito sinceramente. Te doy la gracia, pero sobre todo porque el tema es ponernos, si es que nosotros lo sabemos. Es decir, si es que lo que hemos vivido así, seguramente por eso hemos hecho ciencia, por eso hemos hecho, seguro alguna vez alguien nos puso en esta situación. Y dijimos, bueno, pues vamos a tirar por aquí porque esto va con mi manera de pensar y con la manera de pensar de la ciencia o de las matemáticas o de la tecnología, ¿no? Entonces, sí tenemos que ponernos en esa situación, pero es que es lo que nos pasa, y antes hablaba de la presión curricular. La presión curricular nos obliga a decir, bueno, vale, le tengo que contar el final de la película. Y vamos de spoiler por la ciencia. Vamos de spoiler total, le contamos la teoría cinética molecular antes de contarle cuál era el problema. Le contamos los logaritmos antes de que fuera un problema. Que toda historia, o sea, toda ciencia tiene una historia en la que hubo problemas que fueron resolviéndose. Y nosotros vamos de spoiler y le contamos el final. Y si tú vas contando el final de la película, yo el otro día fui a ver Campeones con mi sobrina, que ya la había visto, y le dije, por favor, Lourdes, ni se te ocurra contarme nada. O sea, no quiero que me prohíbas, que me quites, que me frustres el vivirlo. Y necesitamos vivirlo. Y necesitamos que los alumnos le hagamos vivir esto, porque se lo vamos a chafar y se lo chafamos solo con el final de la historia. Sí, es mucho más divertido. Y entonces entra la segunda pregunta o la segunda obstáculo de la presión curricular. Es que esto te lleva mucho tiempo, una hora. Por eso le llamamos sensopíldoras. Sensopíldora de aprendizaje, claro. Lleva mucho tiempo de preparación, os lo puedo asegurar. Y mucho de ponernos a hablar cuáles son las de un físico, un ingeniero, un químico, de ponernos a hablar entre nosotros y decir, vale, ¿cuáles son tus problemas? Que seguramente serán los problemas de los alumnos. ¿Cuáles son tus soluciones? Que seguramente serán las soluciones que den los alumnos. Lleva mucho tiempo de preparación, pero después en clase te lleva una hora. Venga, ya hemos terminado este, ahora la siguiente hora otra. Es más, si hacemos solo esta sensopíldora, que ya tenemos activado eso, ahora entra la teoría cinética molecular sin ningún problema. Y ya podemos seguir con el libro todo lo que queramos y más.
Pero no necesitamos tanto tiempo, necesitamos tiempo de hacer, de que tenga sentido y de buscarle un sentido a la ciencia que sabemos, que nada más y nada menos, que es repensarla para que tenga sentido para nuestros alumnos. ¿Por qué nosotros, y antes lo decía Marta, por qué usamos pelotitas? Yo el mayor problema que le pongo, y a mis alumnos del máster de secundaria se lo hago siempre, digo, explicarme una reacción química sin usar átomos y moléculas. Cortocircuitado. No hay manera. No hay manera. Y entonces ahora, ¿por qué os es tan útil átomos y moléculas? Porque como es un modelo que ya lo tenemos inserto, pues es facilísimo. Esto se viene aquí, y ya tengo la reacción química justificada y súper maravillosa. Digo, ahora pensad que los alumnos no piensan en átomos y moléculas, por lo menos hasta tercero de la ESO, con lo cual está chafando, o sea, no hay manera de que case. Necesitamos empezar por lo descriptivo. Necesitamos, yo lo he hecho, hemos hecho un ciclo y os he dicho, en primaria yo cortaría aquí porque es totalmente descriptivo. ¿Por qué? Porque el modelo no nos es útil hasta que no necesitamos para explicar lo descriptivo. Si nos saltamos toda esa parte, ya no tiene utilidad el modelo. Es que no tiene sentido. Le pongamos todos los apellidos que les queramos poner. Pero no tiene sentido. Necesitamos partir, hacer un ciclo de indagación entero de descriptivo y volverlo a repetir con los modelos para que sea explicativo de verdad. Repetirlo. Es decir, venga, tu hipótesis, la que tú creías, concuerda, no concuerda. Yo, claro, esto lo he hecho más. Pero de verdad, nosotros hemos hecho esta secuencia con alumnos desde, voy a decirlo ya de verdad, desde 7 años hasta 95, porque lo hemos probado en toda la variedad, y funciona. Y funciona en todos los igual. Mucho peor en la universidad de mayores con los abuelos, porque se empecinan mucho más en su idea y no hay manera de cambiársela. Pero aparte de eso, os puedo asegurar que, bueno, con los abuelos lo que sí sale es mucho más experiencia, conocimiento experiencial. Y entonces, claro, ya salta una y dice, pues si así hacíamos los helados, si la heladera de mi madre era un cacharro con hielo, con sal, y empezábamos a darle vuelta al helado hasta que salía el helado. Claro, eso ni se lo cuenta a un niño ahora de primero de la ESO, pero con los de 80 o 70 o 60, pues te sale, claro. Entonces, no vayamos de spoiler, hagamos vivir a nuestros alumnos el que vivan su película, no la nuestra. Dejemos que vivan, que se enganchen con la ciencia, porque eso, porque desde principio a fin tiene sentido. Más ideas. Más miedos. ¿Alguien miedo? Duda, incertidumbre. ¿Veis cómo salen los miedos? Apagarlo. ¿Ahora? Sí. Yo, nada, es aprender un poco a desaprender. O sea, el volver al origen, a lo que de alguna manera se te activó a ti en su día, esa chispita que te hizo pues, ser lo que eres y hasta dónde hemos llegado, y que parece que se queda en el olvido, pues por eso, ¿no? Por lo que decimos, el día a día, el currículum todo, el que hay que sacarlo adelante y se te olvida, ¿no? Y yo creo que es lo bonito, pararse un momento y decir, bueno, voy a desaprender un poquito, o sea, voy a ir un poquito hacia atrás, a volver al origen y a ver qué sale. Y que no solo es, o sea, no es pararte infructuosamente. No, si claro. Es pararte porque vas a sacarle mucho más provecho. Claro. Con sentido. Que a muchas cosas que usamos en clase y que no tienen sentido ninguno. O sea, yo me he focalizado, antes decíamos con el énfasis en, nosotros tenemos sensopíldoras con zoom en todo. Es decir, un zoom matemático. Por ejemplo, el otro día con el tema de el chicle Orbis que ayuda a subir el pH, supuestamente, y entonces necesitábamos el zoom matemático para ver si es que el chicle produce saliva y diluye. Bueno, pues logarítmicamente, que porque la escala de pH es un logaritmo, ¿cuánta cantidad de saliva deberíamos de producir para que suba de pH 2 a pH 7? Nos salían 100.000 litros. O sea, ¿cuántas vidas necesitamos estar produciendo saliva para que compensara lo que dice el anuncio?
tenemos zoom en tecnología, ¿no? Es decir, necesitamos el proceso tecnológico. O sea, hay que buscar los zoom precisamente porque nos interesa que juguemos con esas maneras de pensar diferentes y que nos complementemos. O sea, que hay que estrujarse un poco. Yo espero que haya tenido sentido para vosotros y sobre todo que os haya inoculado el virus y que os vayáis todos contagiados y que queráis probarlo, que no pasa nada, que perdéis una hora, porque no funciona, pues bueno, una hora perdida, pero que seguro que hay muchas más. Ana. Yo creo que también ha funcionado muy bien el experimento porque el trabajo en grupo te relaja mucho. Cuando al principio de la sesión dirigía solamente, todos teníamos un poco de miedo de contestar, ¿no? Y todos somos docentes, qué tontería, pero nos sentimos mal cuando estamos en el lugar de nuestro alumnado. En cuanto hemos empezado a jugar nosotros, nos hemos relajado. ¿Y tú qué has hecho? ¿Y por qué? Y todos hemos aprendido mucho de todo. Da mucho confort el saber que eres un grupo. Es que y esa sensación de pertenencia. Esto es Vygotsky. Si no ocurre eso, no hay aprendizaje. Claro. Si no ocurre eso, no hay aprendizaje. Es decir, por eso decía el diálogo docente-alumno, qué pérdida. Pues es mucho mejor alumno-alumno. Porque el tú provocar que sean ellos los que estén hablando de un lado para otro y que ellos se. No sé si os ha pasado esto como docente, os ha pasado seguro. Está dándole una explicación al alumno, una frase, repetirla como tal, y el alumno, no me entero. Y tú, bueno, voy a cambiar la frase. Cambias la frase, le dices otra cosa, no sé qué, dice el alumno, no me entero. Vuelve a intentarlo, no sé qué, y el alumno, no me entero. El de al lado le dice la misma frase que habías dicho tú y dice, ah, claro. Y yo ya me mosqueaba, digo, pero bueno, ¿qué ha dicho diferente él? Y lo pensé un momento y dije, claro, a ver, primer bloqueo, se lo estás diciendo tú. El de al lado se lo está diciendo él, que es igual que él y por lo tanto ha pasado por el mismo proceso. Importante, como sabe el bloqueo que tiene el alumno, sabe cuándo lo tiene que decir. Porque él ya pasa por ese camino y tiene que ponerle, dice, vale, de este charco sales con esta piedra. Y le está poniendo la piedra justo para que salte. Sí. Pero tú no, porque no estás en ese proceso que tiene él. Entonces, crucial, fundamentalísimo, que todas las secuencias sean para que ellos hablen, no sí. Para que hablemos con no para que hablen con nosotros, sino para que hablen entre ellos. Sí, también está muy sí bien es importante, ese andamiaje, ¿no? Exactamente, sí es importante que escriban al inicio, que lo piensen, que todos, aunque tengas esa inseguridad, y yo hago lo de qué grado de seguridad tenéis, un poco para desinhibir, pero es importante que lo piensen, porque si no. Siempre voy con la idea que dice el más listo, el que más me llama la atención, o el más guay, o lo que sea. Necesitas hacerlo escribir, para que esa sea tu idea y para que cuando acabemos tú puedas decir, es lo mismo que tú pensabas, porque en realidad aprender no es otra cosa que cambiar. Sí. No es otra cosa que estar en continuo cambio. Más. Estamos cansados, pero ¿alguna idea más? A mí es que me ha resonado mucho la frase esa del alumno que cuando termina, después de que tú te has currado una clase metiendo una metodología nueva, llega y te viene la madre diciendo, no, es que dice que en la clase no hace nada. Entonces, pues insistir mucho, desmenuzar todo el proceso, como has dicho, de partir qué pensáis que va a ocurrir y sobre todo al final, pues la reflexión que habéis sentido, que habéis aprendido, porque si no. Incluso escribirla. Sí, sí, incluso sí. Incluso que se la lleven escrita. ¿Qué ocurre ahí? Que normalmente a ellos te suelen decir el contenido científico, vale, hoy hemos aprendido sobre. Punto de fusión y punto de congelación y te lo colocan así y entonces dices, ah, solo había aprendido eso. Es decir, tienes que pararte también en el proceso, tienes que pararte, vosotros no habéis aprendido hoy a buscar pruebas, no habéis hecho hipótesis, vosotros no habéis aprendido hoy a concluir. Es decir, eso también lo tienes que destacar porque si no pasa desapercibido. Y después, no habéis aprendido a trabajar en equipo, no habéis aprendido cosas que pasan desapercibidas. Es que
Es que pasan tantas cosas desapercibidas en el aula, que tanto para nosotros como para ellos, y que nos dejamos llevar. Esto es como en emociones, ¿cómo se llama? Las que van de base. O sea, nosotros tenemos unas emociones que no las notamos porque van de base, sí, como las no por básica, sino que como que vienen de serie. Entonces las de serie son la alegría, esta confianza, está tranquilo. Entonces, ¿cuáles son las que destacan? Pues cuando ya estoy triste, cuando estoy insatisfecho, cuando estoy no sé qué, y esas son las únicas que destacan. No destacan las básicas, no destacan las normales, las del el estado basal. Pues en los alumnos pasa igual, pasa desapercibido lo que no es basal. O sea, lo que es basal pasa, es más llamativo, pues cuando la clase ha ido mal, cuando ha habido algún mal gesto, cuando ha habido. Y tenemos que hacer conscientes de lo basal, de lo que ocurre día a día, que en vuestras clases ocurre, que yo soy consciente, porque si no, no estaría ninguno aquí, que pasa muy habitualmente. Es decir, que estoy convencida, yo lo he hecho en una hora, pero estoy convencida de que en vuestras clases muchos de vosotros, vuestros alumnos aprenden y tienen sentido las cosas que hacéis, no penséis que ahora es todo lo contrario, sino que seguro y aprovecháis mucho la hora de clase, igual que, pero como es basal, os fijáis solo y os llama la atención las cosas negativas, pues el alumno que me ha destrozado la clase, el alumno que no estaba participando. Los profes tenemos que aprender a medir bien qué es lo que está ocurriendo en la clase, porque si no, no es que a los 5 años estamos quemados, pues nada más que dejándonos llevar por lo negativo, que es lo que normalmente nos llama la atención. Y sobre la frase con la que hemos comenzado, de motivar para aprender o aprender a motivar, que en el fondo creo que es como un ciclo, un bucle, el punto inicial de motivar le añadiría motivar al profesorado. Es decir, si no nos entusiasmamos con lo que estamos haciendo, si no lo disfrutamos nosotros, no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, hay que poner desde arriba también el insistir en motivar al profesorado. A los formadores de docentes, pues se nos complica la historia, porque no solo os tenemos que motivar, sino tenéis que aprender. Y entonces nos complica la vida a los formadores de docentes. Las cosas no deberían de ser para motivar inicialmente, sino para que salgáis aprendiendo y queráis más. Porque cuando aprendes, quieres más. O sea, así. Solemos decir que esto es muy bonito, pero claro, como requiere tanto tiempo, no en clase, pero sí de preparación, que a lo mejor es imposible. Yo siempre creo que es que ponemos el tiempo en el lugar equivocado, porque dedicamos mucho tiempo a corregir y normalmente diagnosticamos el fracaso, diagnosticamos lo que ha salido mal, dedicamos poco tiempo a conseguir que salga bien, a lo mejor sin después evaluar tanto si ha salido tan bien o tan mal. Entonces, ponemos el peso como al final. Hacemos las cosas sin planearlas mucho y luego nos dedicamos tiempo a pensar el examen, dedicamos un montón de tiempo a corregirlo y decimos, mierda, y no he hecho nada. Y si le ponemos ese tiempo al inicio y luego en la corrección tampoco es tan importante, porque en realidad parte pasa en el proceso y muchas veces puedes incluso conseguir que ellos se evalúen, se autoevalúen, etcétera, a lo mejor ganaríamos ese tiempo que nos parece que no tenemos, ¿no? Porque yo siempre pienso que en educación diagnosticamos mucho lo mal que va y preparamos poco para que vaya bien. Hombre, yo creo que la preparación es un tiempo de calidad. O sea, yo creo que donde más disfrutamos y podemos disfrutar con los. No pensemos que todas las reuniones son en un cuarto cerrado, oscuro, sin aire acondicionado. O sea, normalmente suelen ser con una cervecita refrescada con sal nieve. O sea, y de que cuando además salen muchas ideas. O sea, las ingeniosas seguro salen con la primera cerveza. Entonces, ese es tiempo de calidad nuestro de los profesores. El que no es tiempo de calidad es el corregir para que se lo deje a los alumnos y los alumnos ni lo miran. O sea, no hay un feedback para ello, mientras que aquí ha habido un feedback continuo de he aprendido, no he aprendido, me he equivocado, maestra, pues yo pensaba que esto subía hasta 20 grados. Y mira, bueno, hay alguno que te pone que bulle y vamos. O sea, directamente que esto tiene que hervir. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias.